Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, aquí me tenéis de nuevo, soy Yoyo Fernández, de Yoyo 308 en Twitter, y esto es Salmorejo Geek, Batiburrillo Digital. Bueno, aquí estoy en, en, Ubuntu, en Ubuntu 22.04 en versión beta. Falta apenas 10, 11 días para que salga la versión estable, creo que el día 21 de abril. Sale la versión estable de 2204, 20 de abril del 90. Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba tanto tiempo. Es normal, ¿no? Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a, a instalar. Me entró la melancolía. <laughs> bueno. Eh, ¿De qué vas a hablar hoy? Os preguntaréis. Eh, yo, yo Pues voy a hablar de una cosa que, como dije antes, creo que mucha gente está esperando. Muchos Ubunteros están esperando. Se trata de cómo tener el Firefox tradicional, el .deb, En Ubuntu 22.04. Yo llevo días, he probado días el, el Firefox. Ya sabéis que en esta versión de, de Ubuntu ya no viene Firefox eh, paquete tradicional en .deb. Viene la versión Snap. Bien es cierto que se puede instalar la tienda Flashpack, como yo lo he hecho, es decir, la tienda de Genome Software y, y ponerle soporte Flashpack. Lo expliqué en un vídeo anterior. Y en su momento quité la versión Snap de. Firefox y puse la flagpack, pero ahora la volví a instalar para el tutorial. Snap no está preparado. Snap le falta mucho. Aparte, la versión de Snap de Firefox no tiene soporte para la web de en la -E Extension y para, otro, y para otras muchas cosas. Eh, come muchísima RAM. Va muy lento en comparación con, con la versión de repositorios tradicionales y sobre todo, más que nada, el, la integración, ¿no? Integración con Genome Cell Extension, integración con esto, con lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eh, vamos a ver eh, en este tutorial. Luego lo, lo dejaré también escrito en mi blog, salmoreshoquis.com, visitadlo cuando haga el vídeo, acto seguido, haré un tutorial en mi blog. salmorejo.com. El título es el mismo que llevará el vídeo de, de YouTube, y ahí podéis eh, ver el tutorial escrito. Decía, eh, vamos a ver cómo quitar el paquete de Firefox Snap y poner el paquete tradicional, punto de... Eh, ¿Qué más? Antes, antes de hacer esto, eso sí, antes de, hacer, de quitar el Snap, si ya lo tenías, pues haz una salvaguarda, salva eh, marcadores, eh, contraseñas, si lo gestionas vía Firefox, etc. Haz una copia de seguridad que aquello, de aquello que quieras eh, guardar en tu, de tu navegador, ¿no? Yo en mi caso no guardo nada, pero hay gente que sí que guarda con perfiles, configuraciones, etcétera, de Firefox. Haz una copia. Guárdala. Guárdala con amor. Y, y luego, para eh, cuando quites el paquete Snap y pongas el. el, el, de, el punto de tradicional, pues. Eh, volver a recuperar esa. lo que quieras, ¿ok? Dicho esto, vamos al, al lío del Montepío. Antes que nada, primero que todo, también quería decir otra cosa. Ahora, por ejemplo, en esta versión de, de Ubuntu, la aplicación Retocas, que hay que instalar por defecto, yo me acuerdo que antiguamente había una opción aquí en Daño de que tú eh, activabas y echabas el, el puntero a la esquina superior eh, izquierda, aquí donde está actividades, y se te abría pues esto, ¿no? la vista de actividades, no para ver las cosas que tienes abiertas. Ahora no está esa opción en el... En, el, en, el, en la aplicación Retoques de de repositorio. Si alguien sabe dónde está, yo la he buscado, no la he encontrado y no está. Es que no la veo, no no veo la opción esa de que tú antes echabas el puntero, ahora o bien le picas aquí Actividades o bien con la tecla del Windows del teclado, pues le das así un toquecito y ya está. Pero yo no veo esa opción que había antes aquí. No la veo, no la veo, madre mía, nos van quitando cosas, que no me, que no me Ubuntu. Bueno, dicho esto, si sabéis ahora dónde está, si existe o ya no existe en esta versión, podéis dejármelo abajo en los comentarios. Bueno, dicho esto, vamos a, a ver cómo quitar Snap y cómo poner el punto de tradicional, el Firefox del punto D tradicional. Eh, primero que todo, antes, el, al quitar Snap, a menos en esta versión beta de Ubuntu, yo estaba grabando con mi OBS Studio, lo tengo en el segundo monitor. Pues eh, cuando quitas el paquete Snap Quita una serie de cosas, desconecta de Snapd, del Sor, de, de Wayland, de no sé qué, no sé cuánto, y me reinicia sesión en el escritorio. Entonces me rompe la grabación, me la acaba de cerrar hace apenas unos minutos, así que eh, os voy a decir cómo se desinstala, o bien podéis desinstalar Firefox NAD de la tienda de Ubuntu Software, buscáis aquí Firefox y le dais a desinstalar. Si se reinicia sesión, no el sistema. Se reinicia sesión, eh, se va todo al carajo y se va a la pantalla de login. Tenéis que volver a, a poner vuestra contraseña. O bien podéis desistirlo desde la terminal. ¿okay? Yo lo he desistido desde la terminal. Pero como me hizo todo eso que acabo de contar, he tenido que empezar grabación de nueva. Y aquí, como veis, ya tenía el comando anterior. ¿Cómo podemos quitar SNAP o bien el Firefox SNAP o bien desde la tienda de software de Ubuntu? Buscáis Firefox y lo quitáis, o bien desde la terminal más rápido sudo snap. Vamos a aumentar el tamaño de letra para que veáis. Aquí tenemos, aquí tenemos letra, ¿no? sudo snap remove firefox, ¿ok? Empieza, te pide tu contraseña. Y empieza un proceso que dura 15-20 segundos. Eh, desactivando no sé qué de Firefox de Wildland, de Snapdate, no sé qué, no sé cuánto, plum, pega el pantallazo, se va a la pantalla de login, <laughs> tenéis que meter vuestra contraseña de usuario, vuelve y ya y ya se ha, eh, elimina Firefox, no se ha eliminado. vais por aquí perfectísimamente, ¿no? Ya sé. Primero desinstalamos Firefox. Y recordad que he dicho que eh, salváis vuestros perfiles de Firefox. Eh, vuestros perfiles, no sé qué me está llamando hasta ahora. Vamos a ponerlo en modo avión para el, el vídeo. Porque para mí que es una de hasta eléctricas. Así que un momentito. Modo bien, venga ya está. Eh, decía que antes de eliminar el Firefox, como dije antes, guardad vuestros perfiles, contraseñas, eh, lo que queráis de marcadores de, de Firefox. Una vez eliminado, vamos a, obviamente, bueno, aquí 120 ya está, vamos a instalar Snap de paquete tradicional. Aquí hay un blog que yo suelo visitar con bastante frecuencia y pone las instrucciones, yo las dejaré traducidas al español. Bueno, antiguamente yo recuerdo que antiguamente pues, eh, tomábamos eh, Firefox para tener la última versión del PPA de Ubuntu Mozilla Security. Ok, pero aquí ya no, eh, no, como esto es de Ubuntu, ya no lo meten para esta versión porque ya lo dan a Snap. Veis aquí que el Firefox para el último Ubuntu es para la versión 21.10 de Ubuntu. Si nos vamos aquí al filtro, no existe Jamis. El Ubuntu, así que este PPA no lo podemos eh, quitar de en medio. ¿Qué podemos hacer? Pues irnos al PPA de Mozilla, Mozilla Team. Mozilla Team, El, el equipo de Mozilla Team también ahora empaqueta Firefox normal, Firefox ESR, la, la, la versión de soporte extendido y el gestor de correo Thunderbird. ¿Mm? Es aquí: Firefox ESR, eh, Thunderbird estable, build, versiones estables. Y vemos aquí 99.0. Okay, que eh, si sí está para la versión de Ubuntu 22.04. Estamos aquí, vamos en filtro, Yami, filtro, y veis Firefox, Firefox ESR y Thunderbird. Este PPA de la gente de Mozilla al rescate. Así que es de por ahí. Aquí tenemos el blog donde he visto la noticia. Cómo instalar el último Firefox en paquete clásico de App en el Ubuntu 22.04. Bueno, aquí nos comenta tal y cual, pom, 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 el PPA para Firefox, para el, el Mozilla, el DSR, etcétera. ¿no? Además, nos comenta también que el, el este PPA es mantenido es mantenido por Mozilla Team, por el equipo de Mozilla, por Rico. El apellido no me lo hagáis. Eh, pronunciar porque si alguien lo sabe que lo diga, yo no sé. El amigo Rico, que además es el empaquetador también de oficial, el mantenedor oficial de estos paquetes de LibreOffice, de Plan, eh, es decir la suya ofimática del LibreOffice, el Doc Plan y del de, DNS Server para Ubuntu. ¿okay? Es decir que es un nombre de cierta importancia. Así que bueno, vamos a al lío, ¿no? eliminamos Firefox, sudo snap, remove Firefox, remove Firefox, ya veis que os dará un pantallazo y os llevará a la pantalla de, de, de login. Y simplemente vamos a agregar el repositorio de que hemos visto antes, ¿no? De Mozilla Team, ¿no? Que también está aquí. De cómo se agrega, veis aquí. Pues nada, simplemente hacemos así, copiamos, copiamos. Yo ya tengo Firefox desinstalado. ¿Veis que no está aquí? No, ya lo tengo desinstalado. Abrimos la terminal. Ponemos, pegamos el comando. Y aquí le voy a poner un Y para que no, yes, para que no me diga. No, 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 no. Venga. sudo tan tan, tan tan, tan tan. Vamos a agregar el repositorio de Mozilla Team. Para en este caso, tomar la versión Firefox normal. Si queráis la versión ESR. Podéis también eh, poner la versión SR que ya sabéis que es de soporte extendido, que va siempre una versión por detrás de, de la versión de, de Firefox normal. Vamos a darle un update ahora, sudo apt-update, ok, sudo apt-update. Todo correcto, no hay nada para actualizar. Y ahora simplemente lo único que tenemos que hacer es instalar Firefox vía apt. Pero este aquí, ojo, cuidado, al contrario que cuando estaba en repositorios de manera oficial, no es sudo apt install firefox, ¿por qué? Porque hay que indicarle, si hacemos sudo apt install firefox, se nos va a instalar el paquete snap, porque Ubuntu ha digamos que derivado el APT para que en vez de en paquete tradicional ya no existe el punto de en sus de repositorios que vaya, que tome un pequeño una pequeña curva, un pequeño atajo y que se dirija a snap. Entonces no se puede usar sudo apt install firefox, hay que hacerle, hay que indicarle a apt que lo queremos del PPA que acabamos de, de agregar, ¿Mm? ¿Okay? Por eso sudo apt install -t pom pom pon, toda esta orden, ¿Okay? Toda esta orden. ¿Qué tenemos aquí? La copiamos. Y ahora vamos a ponerla en la terminal. Venga, pegamos, OK, sudo petista, pom toda la orden completa y le decimos se instalarán, veis aquí, se instalarán X Ubuntu Fox, que era lo que se instala siempre. Eh, también esta fuente no la sugiere porque si, si queremos instalarla y se va a instalar los siguientes paquetes nuevos: Firefox y X Ubuntu Fox. Decimos que sí. Muy bien por aquí. Y ahora vamos a abrir un poquito la terminal que veamos. Uh -huh. Y veis aquí, ok. Veis aquí perfectísimamente. Eh, descarga del PPA Launchpad eh, Content, Mozilla Team, Ubuntu Yami, Firefox, MDS 6499, la versión de Ubuntu. Y lo tenéis aquí. Y veis que acaba Ubuntu 22.041 MT2. Mozilla Team. Ok, significa. Y ya tenemos, veis por aquí preparando para desempaquetar, desempaquetar.deb. Veis aquí perfectísimamente, perfectísimamente.deb. Mt2, Mozilla Team 2, AMD64.deb. Tenemos el deb, ya no tenemos el PPA. Ubuntu desiste. Nadie quiere tu snap. Ubuntu desiste por tu bien. Primer aviso. Ubuntu, Ubuntu quita snap. Primer aviso. Bueno, ya tendríamos Firefox en, en versión tradicional. Ok, pero hay que hacer más cosas, porque ahora para futuras actualizaciones hay que hacer más cositas. Así que vamos a ver lo que hay que hacer. Pues qué tenemos que hacer. Bueno, si queremos el Firefox ESR, ¿ok? Pues simplemente tendríamos que decirle en, aquí en vez de Firefox, con la misma orden, indicando que vaya a buscar el, el, el Firefox. Al PPA no a Snap, pues en vez de poner aquí atrás Firefox, poner Firefox-esr. Ok, cambiar eso. Bueno, ahora hay que cambiar las preferencias de a y PT en el sistema para futuras actualizaciones. Decirle que se actualice del PPA de Mozilla Team y que no, ojo, y que no eh, vaya a Snap, porque aquí lo que hemos hecho es una sola orden. Pero hoy, ahora hay que hacer esto, 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 ojo, cuidado. Esto hay que hacerlo permanente para que vaya siempre a PPA. Vamos a editar el etc apt preferencias. Pues eh, podemos usar GEDIT, podemos usar eh, Nano, podemos usar cualquier editor de nuestra preferencia. Sudo GEDIT, pone pues en este caso el, el compañero. Pues vamos a usar gedit, Aunque yo me gusta más Geani, voy a usar Gani. Pero bueno, podéis usar Genit, Gedit, Nano, etcétera. Vamos a editar esto, el etcapt preferences.d y vamos a, bueno, a editar, a crear el archivito Moxilateam Vamos a crear el archivito, no a editar, que no está creado y vamos a crear el archivito ETC apt preferences preferences.d Moxilateam pues para indicarle la prioridad a la hora de, de nuestro Firefox. Abrimos la terminal. Yo voy a usar geani me gusta más que geani lo tengo instalado, sudo apt install gani. Ese sí viene en dev, no viene en snap. sudo eh, geani Ge -a ni Y ahora pego lo siguiente, ¿no? Pego aquí. Ok. Vamos a. etc apt preferences.d barra mozilla -tmpa. Con esto voy a crear el archivo dentro de ese directorio, en la raíz, en etc apt preferences.d. Voy a crear el archivo mozilla tmppa. Le doy a intro, veis que está en blanco, no lo veis porque está en el segundo monitor, pero yo automáticamente lo voy a pasar aquí, el primer monitor que lo veáis. Ok. Yo te conocí en un taxi. Bueno, aquí estamos con nuestro archivito en blanco. Nos vamos nuevamente aquí al blog del amigo Panda Jim y copiamos dentro de este archivo en blanco las órdenes para darle prioridad al PPA en el paquete Firefox. Ok. Copiamos, minimizamos, pegamos aquí en el, en el archivito, Pascal de Firefox, pin Release, tan tan, tan la TEM, pin Prioridad, 501, como los pantalones de Levis, ¿no? Los 501. Vamos a, <laughs> vamos a guardar cambios, aquí en este caso en, en Geani podéis usar Gedit, ya lo dije antes, Nano, lo que queráis. Vamos a guardar cambios, aquí en este caso de este editor Geani es hay la flechita para abajo. Guardamos el archivo actual, ok. Y ya pues ya podemos cerrar porque hemos guardado y podemos cerrar el editor GANI. ok Vamos a darle un, un sudo apt Uday Que veamos que efectivamente está todo correcto. Bueno, ahora eh, lo que no he mirado antes, no me he acordado, no me he acordado mi cabeza, madre mía, que tengo una cabeza pom, 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 pom. Así viene la paquetería de idiomas. ¿eh? Vamos a abrir Firefox. Vamos a abrir nuestro Firefox ya en de D. Aquí tenemos el Firefox tradicional. Vamos a agregarlo. Clic derecho. Agregar a favoritos. Vamos a ponerlo debajo de Brave. Y bueno, si yo ahora eh, activo aquí la barra de menú, está en inglés, menú bar. Le doy a hell About. ¿Veis por aquí que pone.? Eh, Firefox 99.0 Mozilla Firefox for Ubuntu Canonical no pone Snap ¿Mm? Mozilla Firefox para Ubuntu Canonical 1.0 pero no pone Snap como ponía antes porque es de paquete de tradicional lo que no sé exactamente si vienen los paquetes de idioma los paquetes de idioma no me, no me he acordado mirar perdonadme ahora vamos a mirarlo venga vamos a mirarlo sí como tengo instalado Synaptic voy a abrir Synaptic ok Gestor de paquete de Synaptic, ponemos nuestra contraseña. Mi contraseña es siempre es la misma. Vamos a, a poner Synaptic en la pantalla esta, en el monitor este que se me ha ido al, al monitor secundario. Y lo que voy a hacer, primero que todo, es me voy a ir aquí. Bueno, voy a refrescar en Synaptic. Que vaya goliendo lo nuevo que he metido, goleando con G, goleando con G. Esta tarde, ojo, a las 4 de la tarde, la charla de ayer, la sala de Samuel Geek con el amigo Juan, ¿eh? no perdérsela. No, me voy a origen. El origen del universo. Vamos a ver el PPA que acabo de agregar. ¿Dónde está? ¿Dónde estarás? PPA, laumpan, Universo, Universo, retera, PPA. Bueno, vamos a poner Firefox primeramente. Primero que todo, vamos a poner Firefox. A ver si la búsqueda es Snap o es .dev. Eh, ah, pues mira, MT2 es Mozilla Team. Pues simplemente tenemos que buscar el locale correspondiente a nuestro, a nuestro idioma. En mi caso sería español de España. Pues sería Firefox-locale-es. Vamos a poner Firefox-locale-es. Ok. El SR, ¿no? ¿Veis que también está el SR? Yo creo que vendrá el Firefox de, de España, ¿no? Vamos a, a refrescar nuevamente. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. LocalEx, ex ¿eh? Cast, castellano España. Bueno, pues este sería bien. Los, lo podemos bien. Lo podemos instalar desde synaptic porque ya veis que estamos en el PPA ¿eh? que pone mt2 ok mt2. El que no pone mt2 no es mosílate. ¿eh? O bien podemos desde la orden anterior. Ojo cuidado. Cuando, cuando dijimos sudo, vamos a ver aquí. Eh, cuando dijimos sudo apt install con esto de por medio para indicarle que vaya al PPA, pues Firefox, espacio, Firefox. Eh, eh, bueno, voy a. Ya que estamos, vamos a hacerlo así y ya está. También, pero desde Synaptic también, como habéis visto, se puede perfectamente sudo apt install Firefox. En eh, tan tan tan, su dpd en la orden del pp a Firefox y luego Firefox guión locale guión es. Ok, ahora podemos cerrar Synaptic, Ya sabemos exactamente cómo se llama el paquetito. Y desde aquí, bueno, fe, yo Firefox ya lo tengo instalado. Me va a decir que ya lo tengo. Simplemente me instalar paquete de idioma. Le doy a intro y me dice que se instalará el siguiente paquete nuevo: Firefox guión locale guión. Es el otro lo tengo instalado, así que le doy a la SDC. Todas estas instrucciones lo dejaré en salmorejogeek.com. Y ahora abrimos nuevamente Firefox, lo tenemos abierto, lo cerramos y volvemos a abrir. venga Lo cerramos, volvemos a abrir Firefox. Y bueno, eh, seguramente cuando reinicie, seguramente cuando reinicie se pondrá en español. Pero como no he reiniciado porque estoy grabando, pues simplemente lo que vamos a hacer es irnos a preferencias irnos a, a dónde está el idioma aquí está el idioma buscamos agregamos eh, dónde está el español español de España que no te veo que no te veo español México español es España okay le digo que agregar ahí está está arriba okay le doy OK. y ya tenemos nuestro Firefox en español de España Mozilla Firefox, Ubuntu pom, 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 pom. Ya tenemos Firefox En español, tradicional Del punto de Del, del, del TEA Mozilla, del equipo de Mozilla Ok y, y ya una vez que lo tengamos Ya podemos restaurar nuestros perfiles Contraseñas, marcadores, lo que hayamos guardado Antes de quitar el Snap Y va muchísimo mejor y además Os voy a hacer una comprobación Nos vamos aquí Google.es, ok, nos vamos a. Eh, ¿Cómo se llama? Genome, <laughs> cell, extensions. Venga, vamos aquí. Nos vamos a instalar el complemento. Continuo de instalación. Añadimos. Permitimos. Aceptar. Y yo creo que en la wiki ya teníamos eso instalado, me parece, ¿no? Si no, vamos a ver si funciona. Y ahí está. Funcionan perfectísimamente las extensiones. Ves por aquí estaciones instaladas. Funciona perfectísimamente. veis por aquí y ya está. Tenemos nuestras extensiones y podemos instalar las que queramos. Tenemos soporte, soporte para extensiones. Nuestro Firefox tradicional, cosa que no teníamos, que no teníamos en, en la versión Snap ni en la versión flashback. Y por supuesto, pues el, es más liviano, más rápido no es snap, en definitiva no es snap. Ubuntu abandona snap, primer aviso ya lo no sabes pues aquí estaríamos ¿eh? qué os parece a que mola eh? y ya veis que, que evidentemente hemos preparado hemos preparado el, las preferencias, hemos creado el, el, el archivito en, en etcpt-preferencias.demos y la tmpp al archivito con esto para que en futuras actualizaciones en lo que respecta a firefox pues se vaya en, tenga prioridad el PPA sobre el Snap de, de Ubuntu. Bueno, chavalería, espero que os, esto os haya servido. Gracias al amigo Pandajin, yo no conocía este PPA, conocía el anterior de Mozilla Security tal y cual de Ubuntu Security y Mozilla. Este PPA de, de Firefox para el Firefox normal ESR y el Thunderbird de Mozilla Team no lo conocía. Gracias al amigo Pandajin, todo hay que darle los agradecimientos a si sí lo merece. Gracias también al empaquetador, al empaquetador, de mantenedor de, 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 de estos paquetes, ¿cómo se llama? Ya vamos a dar la gracia a todo el mundo. A Rico, un nombre bastante rico. Rico. Y bueno, a, a Rico, de apellido muy difícil pronunciar para mí, ni, ni lo voy a intentar. Gracias a Rico, gracias a Pandallín, a ambos, uno por empaquetar y otro por darme con CRPPA, podemos tener eh, Firefox todavía, todavía en 2022. Eh, de, de manera tradicional y huir de ese snap que nos amarga la vida, la existencia. Así que venga, chavalía, muchas gracias. Nos vemos en otro vídeo. Espero que os haya servido. Retuitead todo este, es decir, compartid este vídeo para todas las comunidades de Ubuntu. y así para ver me ha salido muy largo, lo siento, pero yo ya sabéis que soy así porque nadie me ha tratado con amor, porque el mundo me hizo así. Pero bueno, eh, compartí este vídeo con todo el mundo para que se entere, para que se entere que podemos tener Ubuntu, eh, perdón, en Ubuntu 22.04 podemos tener eh, Firefox, el Firefox ESR y el Thunderbird de manera tradicional de punto. ¿ok? Así que venga, me despido con la, con la terminal aquí puesta y ya está, ¿ok? Venga, nos vemos, ya sabéis, like, suscribe. Comparte este vídeo para todo el mundo. Esta tarde, a las 4 de la tarde, tenemos la charla, nueva entrega de las charlas Ambreju Gui con el amigo Juan. Y además esta tarde también se graba un invitado nuevo, que saldrá posiblemente el martes. Así que estás pendiente de las charlas que vienen. On fire. Chao.